Rosa Torres se forma en los años 60 a caballo entre la educación académica y la práctica artística del contexto del equipo Crónica. Esto diría que marca de una manera bastante profunda su manera de hacer, pero a la vez es lo que le confiere un tipo de personalidad y un tipo de alejamiento precisamente de lo que ella está más enormemente sumergida. Fueron unos inicios muy difíciles, como en aquella época, en el que la política formaba parte muy importante. Rosa es una mujer que yo creo que ha tenido dos pasiones, es la pintura y también la política, la preocupación social, el antifranquismo y todo aquello que reunió a los intelectuales de la época. Rosa ha estado siempre muy, muy vinculada a ello. Son años de interés porque una cierta renovación, una importante renovación de la pintura española y concretamente de la pintura valenciana se está dando. Era una persona que tenía efectivamente intenciones serias de trabajar en el campo de la pintura. Me llamo Rosa Torres y soy pintora. Torres Molina, dice mi madre. Así pongo su apellido también. Pues mis inicios profesionales ha sido una cosa que ha ido poco a poco, se ha ido consolidando. Hice Bellas Artes, quizá influenciada por mi padre. En mi casa siempre estuve rodeada de cuadros de mi padre y los cuadros de los amigos de mi padre, que todos habían hecho Bellas Artes también. Para mí siempre fue una obra muy inquietante. Inquietante por muchas razones, principalmente por esa divergencia que había entre ese fácil reconocimiento y lo mucho que se ocultaba tras esa aparente sencillez. Habría unas influencias dobles, subrayaría yo. Unas que son ineludibles, las más inmediatas y directas, que son las que toma del equipo Crónica. Su influencia es el pop y la forma de tratar los colores puros, los colores muy planos. Porque las claves constructivas de la manera de construir la imagen sí que está fuertemente influenciada en el equipo Crónica. Estaba muy influenciada en aquella época por la pintura abstracta, por el op art, por el pop art también. Ella ha declarado su admiración ante algunos pintores del op art. Sus principios de trabajos en las series de animales, en los que a veces es difícil descifrar dónde está el paisaje y dónde está el animal, nace de la contemplación de algunos cuadros de Eusebio Sempere. Yo creo que estaba un poco en el espíritu de la época. Era el arte expresionista abstracto, Saura, Tapies, Millares. Son cuadros bastante abstractos, muy duros de color. En general, la década de los 70 son cuadros bastante oscuros, con bastantes grises. Y yo creo que era un poco el reflejo de los colores que utilizaban los pintores de esa época. Es verdad que en sus obras de los inicios yo creo que queda algo de esa vocación por la planicie de los colores quizás que tiene la serigrafía, ¿no? La serigrafía, normalmente la verdadera serigrafía son colores planos y ella le da mucha importancia al contraste de los colores y es algo que es muy, muy, muy viva. En la primera época quizá tuve más influencias de Rousseau. Era un pintor que me gustaba mucho y vi que para la idea que yo tenía me venían muy bien, estudié sus cuadros, me venían muy bien. Sobre todo me interesa muchísimo la pintura a partir de los impresionistas. Más tarde fui interesándome más por pintores que se basaban más un poco en la historia de la pintura, ¿no? Por ejemplo, Cézanne, el famoso cuadro de Cézanne, La montaña de Saint-Victoire, creo que le influyó muchísimo. Lo que más me gusta es eso, ir trabajando, mirando cuadros clásicos. Cézanne construía muy lentamente y muy racionalmente. Y digo esto porque, evidentemente, ella juega a reinterpretar, a reelaborar, a dar su propia visión. Seurat es un pintor que a mí me gusta mucho, no solo porque es uno de los pintores puntillistas. A mí quizá lo que más me gusta es la manera de componer y de estructurar los cuadros. Dentro del momento de los impresionistas, quizá fue Lichtenstein quien más influyó sobre ella por la manera de plantear la pintura. Imitando un poco las manchas de Lichtenstein, haciendo homenaje a la pintura pop. Por supuesto que la mirada hacia el impresionismo está ahí. Pero tenía otros maestros mucho más próximos, el pop art. Ya desde los inicios, Rosa Torres tiene profundizar en un pop art, profundizar en una temática, podríamos decir, cercana y directa,
pero fue esa experiencia de la lectura de las imágenes lo que le llevó a ella a dar una fuerza extraordinaria a la palabra construir, seleccionar, inventar. Yo diría que la herencia del impresionismo, la herencia del pop art y la herencia del op art, a partir de estas herencias y tendremos justamente quizá los primeros elementos explicativos del planteamiento pictórico de Rosa Torres. A veces he ido retomando series a lo largo del tiempo de temas o de planteamientos. Y entonces, eso sí, el trabajo por series lo he seguido manteniendo hasta ahora. Para forzarme, yo soy una persona muy anárquica y que me despisto mucho. Entonces, una forma de obligarme a trabajar con seriedad es coger una serie, sacarle todo el partido que en ese momento he sido capaz. Siempre he querido que el espectador participe un poco de mi obra, tanto como de una manera provocando al espectador a forzarlo a que vea la imagen y provocarlo a que descubra la estructura misma del cuadro, ¿no? El op art significaba optical art. Estos cuadros de la serie Animales Salvajes, que fue la primera exposición que presenté en la Galería Sen en el 73. En esta época gastaba prácticamente pintura plástica y pintura acrílica, que era la misma que utilizaban los Crónica, porque empecé trabajando con ellos, que era un poco a la referencia del pop aquí valenciano, ¿no? Muchas veces utilicé telas estampadas, las manipulé bastante, estaban hechas con telas teñidas, como esta que se veía como una graduación. Aquí, por ejemplo, se ve más oscuro, como un conjunto de manchas más o menos equilibradas, que el espectador puede perderse ahí entre las manchas, pero llega un momento en que se recompone la imagen y ven la imagen. Trabajé con varias técnicas, imitando pinceladas más grandes, más pequeñas, cuadros imitando rotuladores con colores fluorescentes, utilizando distintos procedimientos pictóricos, que prácticamente no es que utilizara distintos procedimientos, ya que todos los cuadros estaban pintados con pintura plástica, incluso este que era como un cuadro que pareciese hecho de bolígrafo, pero que no era de bolígrafo. Este cuadro es también de una serie que hice sobre el Jardín Botánico de Valencia. En este cuadro también utilizo la tela estampada. Es una tela con rayas horizontales y entonces las rayas verticales del cuadro se contraponen a las horizontales para crear un efecto óptico. Entonces son colores más fuertes, utilizo colores haciendo referencia al grafismo del rotulador, pero en general es un poco ya que estoy estudiando distintos tipos de expresión de lenguajes pictóricos, líneas, manchas, pinceladas. Son cuadros que está expresado con unas líneas muy rectas, muy integradas con el fondo de la tela, que es como una especie de jardín. El periódico lo utilizo a manera de collage, que funcione también como mancha, como elemento compositivo para ir dando forma al paisaje, integrado dentro del cuadro. A la hora de trabajar a veces tengo periódicos por la mesa, voy haciendo pruebas y consigo unas texturas que me parecen bastante atractivas. Entonces la textura del papel de periódico a la hora de la textura más dura de la pincelada, me parece que la combinación de ambas superficies daba un efecto visual interesante. Entonces componía la imagen igual con los colores del periódico que está pintado y manipulado, con los colores de la pintura superpuesta. Este cuadro es del 76, ya se nota que he introducido color en los cuadros, ya no son cuadros monocromos con una sola tinta, sino que ya hay varias tintas y que me interesa en esta época el estudio del gesto y de la pincelada. De hecho, en este cuadro hay como una huella de texto escrito, de grafismo. Componía los paisajes con las letras del paisaje, pues paisaje, cielo, mar, tierra, y iban formando la forma del paisaje el mismo texto. Tomé como referencia a un pintor que se llamaba Ortega Muñoz, que ha hecho paisajes muy áridos del campo español. Hice paisajes con texto escrito, que la base era tierra y cielo, como veréis. Son todos cuadros muy grises, en tonos marrones, muy entonados. El utilizar distintos tipos de pincelada y representar un paisaje más o menos castellano, con franjas de tierra y cielo, que podría ser tanto un paisaje abstracto como un paisaje figurativo. Estaba a caballo entre la abstracción y la figuración.
Estos ya son jardines, que están muchos de ellos inspirados en el Jardín Botánico de aquí de Valencia. Esta pincelada es una pincelada arrastrada, queda como una huella, parece un paisaje nevado casi si lo ves. Es una composición prácticamente en diagonal, ¿no? Las pinceladas están todas inclinadas y lo que separa las formas son las distintas combinaciones de color, podría decirse que son masas diferentes. El jugar con distintos tonos de color, con distintos verdes, unos colores que son de todas formas, son colores bastante grises todavía, ¿no? No son colores muy puros, tienen todos bastante gris. Aunque la combinación de unos con otros hace que parezcan colores más brillantes de lo que en realidad son aisladamente. Lo que siempre he hecho ha sido alternar colores fuertes con colores más claros para potenciar así un poquito más la composición, poner colores fríos al lado de colores cálidos, que cada color funcione un poco autónomamente, que un color no anule al que tiene a su lado, sino que se potencien unos colores con otros. Y luego hice ya una serie de jardines que eran como jardines franceses, que introduje arquitecturas de jardín. Estos cuadros son como más, un poco hacen como más referencia a la pintura tradicional, ¿no? Son como cuadros más densos. Las pinceladas se superponen unas a otras. Aquí en estas series hay incluso 3, 4 o 5 pinceladas que se van superponiendo unos colores con otros. Hacen como más denso el cuadro, ¿no? Es una época como más romántica. De pasar de una serie de manchas que formaban la masa de los árboles, una masa un poco de pinceladas sueltas, pasé a estructurar más y a definir con trazos. Yo creo que aquí empecé a introducir ya líneas negras para separar los distintos elementos del cuadro. A principios de los 80 hay más colorido y hay más planos de color. Las pinceladas estaban como más sueltas. En esta época yo creo que las pinceladas empiezan más a superponerse unas encima de otras. O sea, que hay más como más, no es que haya más color, sino que hay más densidad en el cuadro, ¿no? Es más espeso, ya que al estar tres colores superpuestos da como otro efecto visual de que si tú solo pones una masa de color, ¿no? No es que haya más color, sino que hay más densidad en el cuadro. En esta serie se ve muy bien el espíritu de mi obra. Empiezo por un paisaje con tres árboles más o menos naturalistas. Cada vez voy quitando más los elementos secundarios dentro de la composición. Me interesa sobre todo las verticales. Y los últimos cuadros de la serie he despojado ya prácticamente de todos los elementos superfluos y dejo los tres elementos principales que me interesan. He tenido mucho interés en que los cuadros tengan una degradación de colores. Entonces mira cómo hay una franja verde oscuro, la naranja otra, azul oscuro, un verde cálido. Luego hay otra casi franja oscura y viene otro color cálido. Y a la vez alternan los colores más oscuros con los colores más claros. Entonces es no solo combinar colores, sino combinar distintas intensidades de colores. ¿Ves cómo siempre van alternos? Bueno, este con este, este es marrón, este verde. Este, el verde para arriba y el marrón, aunque estos dos verdes están cerca. Pero eso no lo habré podido evitar. Pero en general hay un juego de cambios de colores. Es para que el espectador siga la línea horizontal, o sea que no hay nada puesto al azar. Cuando un dibujo lo tengo de una manera muy realista, entonces lo que tengo es quitarle realismo utilizando colores que no pertenecen a la realidad, colores imaginarios. Yo lo que estoy haciendo es tratar de componer una imagen con unos colores, crear un nuevo lenguaje pictórico y que la gente pues abrió nuevos caminos y que despierte un poco la imaginación del espectador. Aquí sí que me empieza a ver una arquitectura de verticales y de horizontales que yo creo que en las series anteriores no estaba tan marcado, ¿no? El paisaje tiene un peso en mi obra, pero sobre todo, más importante que el paisaje, es la propia composición del cuadro. Yo pienso que son cuadros muy equilibrados, tanto con el color como con la forma y con la arquitectura del cuadro, con la composición, con la estructura que tiene. Son unas estructuras verticales, son bastante verticales, cortadas por horizontales. Utilizo mucho el negro, entonces como verás aquí en algunos árboles, la mancha negra tiene ya tanta importancia, no solo es una línea, sino que la utilizo como mancha de color también, que juega el mismo papel que otros colores. Yo creo que es lo más esencial de esta serie, ¿no? El blanco y el negro. Después de la etapa tan geométrica anterior, en los 90, empecé otra vez, me solté la coleta y empecé otra vez a hacer grandes manchas y cuadros más sueltos, una pintura más suelta, con grandes brochazos. Esta serie yo creo que fue el resultado de del trabajo anterior que realicé con Pilar Dols, que es una grabadora estupenda de Castellón. Entonces estuve pues como 2 o 3 meses haciendo dibujos en negro sobre papel para luego poderlos pasar a la plancha, pues ya que eran unos dibujos que se hacían directamente sobre las planchas de metal y claro, si estropeas la plancha pues ya se ha estropeado. Entonces me acostumbré a trabajar con el blanco y negro y poner pequeñas masas de color para hacer los grabados. El dibujo de estos cuadros, sobre todo el negro, es el color que más preponderante es, ¿no?, en esta serie.
a raíz de un encargo que me hizo González Robles para una Bienal de Deporte, empecé a introducir la figura en mi obra. En estos cuadros que ves aquí, me he inspirado bastante en composiciones clásicas, más que en cuadros clásicos, en composiciones de cuadros clásicos. Entonces, para mí es como un homenaje a la cultura. En estos cuadros hay composiciones de varios pintores. Está la composición en triángulo, que podrían ser los árboles estos de Cézanne, que acaban como una, cierran como el espacio en un triángulo. Cada vez voy simplificando más los elementos del cuadro y a medida que hay menos, pues tengo que medir más los pocos elementos que hay. El pintar, al fin y al cabo, es, decía un pintor, era añadiendo o quitando masas de color. Ahora mi mayor preocupación es coger planos de color, ir situándolos y que unos estén más o menos encajados con otros. Cada vez me quedo con menos, no sé al final cómo voy a quedar. Cuando empecé a pintar, traté sobre todo de separarme del entorno en el que yo estaba. Estaba rodeada de pintores bastante figurativos, que eran como era el equipo Crónica, el equipo Realidad, lo que se hacía en Valencia entonces. Tiene una primera época, que es este aprendizaje, que es esta mezcla de elementos del pop, del conceptual. Entonces traté de separarme intentando hacer cuadros que estuvieran a caballo entre la figuración y la abstracción. Cuadros en que el espectador tuviera que forzar para descubrir la imagen. Que hace unos cuadros interesantísimos solo construidos a través de palabras escritas, de caligrafía, cosa que en la pintura española es poco frecuente. Era un poco provocar al espectador, ¿no? Provocarlo y hacerle que se esforzara en ver el cuadro. Ese juego subsiste a lo largo de toda la obra, aunque me hayan interesado temas distintos y aparentemente parezcan cuadros que en el fondo es la misma idea, y lo que pasa es que las soluciones son soluciones distintas. Hubo cuadros en esta época que también tenían bastante colorido, aunque no fueran colores muy fuertes, sí que había una gama importante de colores entre grises. De hecho, tengo serigrafías de esa época que se ven que los colores tienen bastante colorido. Tiene toda esta primera época de estampación serigráfica de telas y esto sería como una primera etapa. Después viene la etapa de lo que sería Rosa Torres y el paisaje, la naturaleza. Quizás podría decirse que en sus primeros cuadros está visto desde un punto de vista como más puntillista, un mundo más lleno de detalles, para después ir evolucionando hacia algunos momentos en los que yo creo que llega a quedarse sin nada representado, y creo que ese punto de fuga le hace volver a retornar de nuevo a mundos más seguros. De ahí pasé a tomar un poco las influencias de la pintura que se hacía haciendo de la huella de la pincelada de Lichtenstein, y empecé a hacer pequeños bocetos y fui experimentar un poco con el lenguaje de la pintura, ¿no? Con los distintos tipos de pinceladas, con los distintos tipos de trazos, de rotulador, de manchas pequeñas, pinceladas más arrastradas, menos arrastradas, grafismos con mi letra. Había paisajes que todo el paisaje tenía la palabra paisaje. Rosa Torres no es paisajista. Al contrario, yo diría que cuanto más se acerca al paisaje, cuanto más nos parece que es paisajista, es cuando en realidad se aleja más del paisaje y cuando es no paisajista, curiosamente, ¿no? Esta contraposición. Pero siempre nos rendimos demasiado a la inmediatez. No es una finalidad el que siga el paisaje. El paisaje es una excusa para hacer un cuadro, para hacer pintura. De tomar los paisajes de Rousseau, que eran como selvas que yo trataba de desorganizar porque los árboles los tenía perfectos, de pasar de Rousseau a pasar a imitar, a mirar a Ortega Muñoz, e intentar hacer series de paisajes con manchitas muy organizados por cuadrículas, con tipos de pinceladas distintas, con grafismos, utilizar grafismos distintos, como el grafismo, esta serigrafía de la serie Rousseau Foret, que eran árbol, hoja, tierra, hierba, y a cada grafismo le daba una forma distinta o un sentido distinto, una dirección distinta a la escritura, para que la misma escritura fuera dibujando la imagen. La pincelada se pinta. La pincelada es diseñada, dibujada y ocupada por la pintura. Pero si las primeras veces, en esta segunda etapa, la primera sería la pincelada como instrumento, la segunda sería ya la pincelada como protagonista, aún se juega a dar la forma de la pincelada a la pincelada.
Si tuviéramos que hablar de ese paisaje de la pintura, uno de los elementos importantes junto a la construcción de las formas, junto al tratamiento del color, del que algo hemos dicho antes, estaría casi el protagonismo de la pincelada. Siempre he visto un poco que he tenido etapas más desorganizadas, como más expresionistas, rápidas, cuando realmente toda mi pintura ha sido una pintura muy trabajada y muy estudiada. Las manchas nunca han sido realizadas directamente sobre la superficie del cuadro, pero que son manchas dibujadas, no son manchas de primera impresión, ¿no? Pero en esa evolución, la pincelada deja de ser pincelada para convertirse en forma autonómica. Por una parte, en el primer encuentro parece que su obra es enormemente directa y enormemente simple y enormemente fácil, cuando en realidad, a medida que la vamos conociendo, vemos que la obra de Rosa Torres es enormemente compleja, enormemente rica en posibilidades y en maneras de presentarnos la construcción de la obra de arte. Va afinant i n'hi ha molt de blanc al fons, n'hi ha taques més separades, però això precisament és una cosa que fa tindre que medir-se més, tindre que estar més pendent del resultat. Un tercer momento sería la reinterpretación de los cuadros de historia o de algunas imágenes que puede encontrar en algunos libros o escenas que le han gustado. Ella no hace una reinterpretación, ella hace una nueva visión, pero estructural, de color, que es completamente distinta. Pintura que me habla de sí misma, con elementos sísmicos, con elementos semánticos y, si queréis, con ese elemento pragmático de la riqueza de la propia historia sobre la trayectoria y la influencia que Rosa Torres, de alguna forma, ha hecho suya. Yo veo que la evolución de Rosa, lógicamente, ha existido, pues una persona tremendamente inquieta, que tremendamente trabajadora, que en que los bocetos cuentan muchísimo. Su evolución ha ido hacia una pureza tremenda en la pintura. En el trazo cada vez es más seguro, es como si abandonara el tema y se hunde más en la pintura. Hay una estación en su pintura, indudablemente, pero claro, como no estamos, siempre estamos acostumbrados en la estación de no ver el tema, eso puede despistar. Pero sí, esa intensidad suya, esa densidad en el trazo, hace que le lleve a una pureza en el color y a una pureza en la pintura tremenda que le lleva hacia la estación. Yo he sido una persona que he ido trabajando todos los días, muchas horas, y he tratado siempre de ir buscando nuevas soluciones. Lo que sí que veo a lo largo de toda la obra, que trabajando poquito a poco y cada día con seriedad, al final vas encontrando soluciones nuevas que al principio no veías. De mi obra destacaría la simplificación, la síntesis y la composición. Hay dos ejes para mí fundamentales: naturaleza y cultura, naturaleza y artificiosidad. En ningún momento la naturaleza aparece como tal, ni en las macetas artificiales. La naturaleza solo es la imagen construida. Incluso podríamos escribir la palabra naturaleza. El estilo de Rosa ya se sale del pop, llega a la abstracción. Hay un gran mundo oculto, lleno de audacia, que está por analizarse. En parte, yo creo, es la grandeza de su pintura. Lo que encierran las apariencias engañosas de la pintura. Ese estilo, si queréis, plural, cargadamente evolutivo, como he ido matizando, es tan sutil que exige una mirada más sutil aún para poder interpretar las claves de esa escalera. No se trata de un rellano, se trata de una pintura, si queréis, zigzagueante. En torno a el eje de una escalera de caracol, podría, metafóricamente, hablarnos de la evolución de su pintura. La obra de Rosa cada vez es más pura y es como si fuera hacia la abstracción, cada vez más pintora. Es cada vez más pintora, y se acerca cada vez más a una pureza enorme, ¿no?, de pintura. Porque ella desde el principio ha planteado la relectura de las imágenes, ha planteado la construcción de las imágenes. Y esa relectura y esa construcción de las imágenes, mirando hacia la realidad, que también, o mirando hacia la historia, ha sido las dos fuentes fundamentales de su repertorio. Y me gusta mucho también esa intensidad suya y cuando la pintura plana, pero que no es plana porque es la suma de muchos trazos aparentemente planos, y en el que es todo muy intenso, ¿no?, y que nada está dejado al azar. Es una pintura que parece como muy espontánea y es todo al contrario, ¿eh? Una pintura tremendamente, tremendamente trabajada. Rosa Torres es inclasificable, de ahí parte su atractivo, audaz y sugerente.
Bueno, es una persona tremendamente trabajadora, por eso, aunque parece ser que tiene una gran espontaneidad, no, todo está medido, ¿eh? Ella es, antes de pintar esos lienzos enormes, que parece que gozan de una gran libertad, pero es una libertad muy, muy contenida y muy pensada y muy pintada. Yo creo que Rosa Torre, con una especie de tijera metafórica, recorta las sombras de sus obsesiones. Mantiene desde el primer momento una gran insistencia a esta resolución de los problemas técnicos. Y claro, para mí, digamos, esto tiene todo un tipo de atractivo por lo que representa de aportación por una parte y por lo que representa de unir contracorriente por otra. La tentación de Rosa Torres es que siempre abre una puerta y una ventana al significado, sin entrar más en él. Pero en ese significado no solamente aparecen formas, aparece historia. Nada deja al azar, ¿eh? Por eso los bocetos en ella son muy, muy importantes. Y es como si a la hora de terminar, de definir el cuadro, se soltara completamente y no viéramos las líneas que lo han ido formando. Hay poquísimos artistas, pero poquísimos artistas que se esfuercen por desarrollar problemas de la propia obra. De la propia obra quiere decir del hecho de construir una obra. Rosa es una de las personas que tiene una obsesión por la pintura tremenda. Es una pintora muy importante. Para ella la pintura es este construir a través del color. Y claro, y esto es a lo que ella ha dedicado todos los esfuerzos de tantos y tantos años. Es una pintora que ha conseguido una cosa muy importante, que es que vayas donde vayas, en cuanto haya visto un catálogo de Rosa Torres, reconoces un Rosa Torres. Rosa Torres es inconfundible, ¿no? La rosa de hoy, a la hora de pintar, es más simplificadora. Intento simplificar más los cuadros, que creo que es una forma de sintetizar las complejidades, ¿no? Y buscar soluciones sencillas a problemas complicados. Me llamo Rosa Torres y soy pintora.